Álgebra de Baldor, notación algebraica, ejercicio 14, numeral 17. Una extensión rectangular de 23 metros de largo mide n metros de ancho. Expresar la medida de la superficie. Pues aquí tenemos una extensión de forma rectangular. Entonces la figura que la representa, por supuesto, es un rectángulo. Un rectángulo tiene dos dimensiones. Tiene largo, que en este caso es de 23 metros, y tiene ancho, que en este caso es de n metros. O sea, n es el número y m es la unidad de medida. La superficie es lo que está encerrado por el rectángulo, la parte interior. Y estas superficies tienen medida, que se llama el área. Y en un rectángulo se calcula multiplicando las dimensiones entre sí. Entonces multiplicamos, o expresamos mejor que vamos a multiplicar el largo por el ancho. Y ahí queda la respuesta, o la expresión esta, con la unidad de medida. Al multiplicar las dos dimensiones, queda m al cuadrado. Así que 23n, m al cuadrado, metros al cuadrado, es la expresión algebraica que modela esta situación. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.